Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla. Es una puntilla de vuelta y vuelta para la cual vamos a utilizar hilo Omega, la perla y un gancho del número 8. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, amigas, vamos a comenzar a tejer nuestra puntilla. Comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto, así. Ahora. Haremos 3 cadenas, 1 2 3. Este sería nuestro primer punto alto. Vamos a hacer 5. 2 3 4 y 5. Ahí están los 5 puntos altos. Ahora haremos 6 cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Giramos y unimos en esta esquina con medio punto, así. Haremos 3 cadenas, 1 2 y 3. Giramos Y haremos 10 puntos altos dentro de esta casita o de este arco aquí llevamos el primero con las tres cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 y 10. Aquí tenemos los 10 primeros puntos altos. Ahora haremos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estas 12 cadenas las vamos a unir aquí en esta esquina con medio punto. Así. Ahora haremos tres cadenas, una, dos y tres. Y las uniremos aquí en esta esquina con medio punto. Así. Ahora giramos y vamos a hacer dentro de este arco los 10 puntos altos. Aquí ya llevamos el primero. 2, 3, 4 y 5. Aquí en este que es el número 5 vamos a girar y vamos a unir en esta esquina con medio punto. Así. Así unimos. Ahora regresamos, giramos y volvemos a hacer los otros cinco puntos altos que faltan. Uno, dos, tres, cuatro y cinco giramos tomamos lazada y ahora de este lado haremos los cinco puntos altos unidos a la tela ahí llevamos uno dos tres 4 y 5. Ahí tenemos los 5 puntos altos. Ahora haremos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos y vamos a unir en esta esquina con medio punto. Así. Aquí ya tenemos un arquito. Y ahí es donde vamos a hacer los 10 puntos altos. Hacemos 3 cadenas: 1, 2 y 3. Unimos en este arco anterior con medio punto, así ahora giramos y vamos a hacer los 10 puntos altos. Este sería el primero, el que unimos. Los tre las tres cadenas que unimos al otro arco sería el primer punto alto. Ahora este sería el número 2.

Así es como nos tiene que ir quedando. Voy a continuar para hacer este. Hacemos los 12, las 12 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Ya que tenemos las 12 cadenas las vamos a unir aquí en esta esquina con medio punto. Ahora haremos tres cadenas, 1 2 y 3. Y las uniremos aquí en esta esquina con medio punto, así. Ahora giramos y este sería nuestro primer punto alto y tenemos que hacer 10, 2, 3, 4, 5. Pero recuerden que cuando llevemos 5 puntos, al llevar 5 puntos altos tenemos que unir a la tela. Unimos a la tela con medio punto. Así. Y continuamos haciendo los 5 puntos altos restantes. 1 2 3 4 y 5. Giramos y ahora unimos con cinco puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco. Bueno amigas, así es como vamos a avanzar. Así es como tenemos que ir trabajando hasta llegar hasta este punto y cerrar la vuelta. Ok amigas, ya que tenemos así nuestra puntilla, vamos a unirla. Uniremos aquí en esta esquina. Unimos con punto deslizado. Así. Ahora vamos a irnos con punto deslizado en estas tres primeras cadenas. Así. Hacemos el último. Así. Giramos y vamos a unirlo aquí, de este lado, con punto deslizado. Así. Hacemos nudo. Jalamos. Y así es como unimos la primera parte de nuestra puntilla. Así es como queda la primera parte. Y bueno amigas, ya con el tono de hilo naranja que les comentaba, vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta. Vamos a comenzar aquí a la mitad. Tenemos que contar 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Aquí es la mitad. Comenzamos uniendo nuestro hilo con medio punto. Así. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar y hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ya que tenemos las tres cadenas, tomamos lazada y vamos a comenzar a hacer puntos altos. Vamos a hacer ocho puntos altos. Aquí tenemos el primero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7 y 8. Tenemos que hacer 8 puntos altos así. Ahora de aquí vamos a hacer, giramos y hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos las ocho cadenas y unimos aquí en esta esquina con medio punto así. Hacemos tres cadenas, una, dos y tres. Y las unimos aquí en este medio punto con medio punto. Giramos y ahora aquí vamos a hacer tres cadenas, una, dos y tres. Tomamos la asada y aquí en este punto alto que hicimos, en estas tres cadenas, vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Así nos tiene que quedar esta parte. Ahora continuamos, hacemos otro punto alto. Así. Tres cadenas. Regresamos y hacemos tres puntos altos, dos y tres. Ahí están tres puntos altos, cuatro con las primeras cadenas que hacemos. Tomamos lazada y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Hacemos un punto alto, tres cadenas, regresamos a esta punto alto y vamos a hacer tres puntos altos ahí mismo. Así. Tenemos que hacer cinco petalitos, uno, dos, tres. Continuamos, volvemos a hacer otro punto alto. Continuamos haciendo tres cadenas y volvemos aquí a hacer tres puntos altos. Ahí llevamos uno, dos y tres. Tomamos lazada y hacemos otro punto alto. Tres cadenas y continuamos haciendo tres puntos altos más. 2 y 3. Vamos a contar los pétalos, 1 2 3 4 y 5. Ya tenemos los pétalos completos. Tomamos la lazada y por último, aquí en esta esquina vamos a hacer un punto alto, así. Y lo vamos a unir en 5 puntos altos de aquí del tono verde. 1, 2, 3, 4 y 5, aquí unimos con medio punto, y así es como queda nuestro primer, nuestro primer motivo. Vean, continuamos, tomamos lazada, perdón, hacemos tres cadenas: 1, 2 y 3, tomamos lazada y hacemos 8 puntos altos.

Regresamos hasta esta esquina y unimos con medio punto. Hacemos tres cadenas, una, dos y tres. Y regresamos para unir aquí con medio punto. Así. Giramos, hacemos tres cadenas y aquí es donde vamos a comenzar a hacer los pétalos. Hacemos tres puntos altos dentro de este punto alto. Ahí está el número 3, tomamos la y hacemos el siguiente punto alto, tres cadenas y tres puntos altos ahí mismo. Así tenemos que ir haciendo nuestra labor. Volvemos a tomar la hacemos otro punto alto y volvemos a hacer otro pétalo hasta tener 5 pétalos dentro de este arco. Ok amigas ya aquí está el siguiente motivo vean ahora vamos a tomar la asada y en esta esquina hacemos un punto alto así y nos vamos a, a unirlo contando 5 puntos altos aquí 1 2 3 4 y 5. Unimos aquí con medio punto. Así es como vamos a ir trabajando toda esta vuelta hasta llegar aquí y les muestro cómo unirla. Y bueno amigas, aquí ya está terminada la vuelta como pueden ver. Ahora solo vamos a unir aquí en esta parte a la mitad con medio punto. Así. Hacemos nudo y ya está lista nuestra puntilla. Y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video.